Saludos y seguimos con joyas de videojuegos, en este caso regresando otra vez a la letra B, Bloodwake para el Xbox original en esta versión que no es la Platinum Games y ahorita les voy a explicar, Platinum Hits, perdón, ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Sí, íbamos en la letra D, tuvimos que regresar a algunos juegos y seguiremos regresando a algunos juegos porque, como se pueden dar cuenta, llegaron juegos nuevos a la colección y son juegos con letras anteriores. En este caso con la letra B, igual que el juego anterior. Y bueno, la letra B, la sílaba BL, en este caso Blo, en este caso Bloodwake. Un juego que tiene su historia, Dice aquí 100 pesos, pero no me costó 100 pesos, ahorita les voy a contar la historia. Y decía, retomando, el juego tiene su historia porque fue desarrollado por Storm Studios. Aquí está Storm Studios para Microsoft Games, publicado por Microsoft, y es de los juegos que podremos llamar de lanzamiento o cuasi lanzamiento. El Xbox fue lanzado en América en noviembre del 2001, en Europa ya llegó al 2002, pero este juego fue oficialmente lanzado el 25 de diciembre, qué extraña fecha para lanzar un videojuego, pero bueno, 25 de diciembre del 2001, o sea que cuando salió en 2002 en Europa prácticamente fue de los juegos de lanzamiento. En América pues fue un mesecillo después del lanzamiento, o sea, cuasi del lanzamiento, pero era de los que trataban de vender la consola al menos en los primeros meses. Y bueno, 25 de diciembre creo que es el peor día para estrenar un videojuego, al menos en Norteamérica, porque pues ese día, al menos en formato digital, ¿cómo se llama? Formato físico, a lo mejor en formato digital sería otra historia, pero bueno, cada quien sus traumas, no vamos a juzgarlo. Es un juego que podríamos similar, podríamos ponerlo como Crimson Sky, pero para lanchas, lo cual acabo de hacer una comparación bastante tonta. Crimson Sky es un juego de aviones, pero tiene más o menos la misma estética. Nada más que, a diferencia de aquel que es en aviones, esto es en lanchas y es como por canales, como por el mar, etcétera, ¿no? Por eso digo que acabo de hacer una comparación tonta, porque mientras el otro, digamos, que tienes, entre comillas, la libertad de moverte por todo el cielo, acá tendrías la libertad de moverte por todo el mapa mientras haya agua. Es como la parodia que hicieron en Los Simpson de Kid el auto increíble con Kid la lancha increíble. No me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, pero era así como dicen los niños de Los Simpson, Lisa y Bart. Dicen, pero siempre hay un canal o un arroyo o un lago o un riachuelo, ¿no? Para poder darle continuidad a la historia. Acá, pues, tendríamos esos mismos problemas. El juego no es tan malo, o más bien, no es malo. Para la época creo que era bastante interesante. Pero, mientras ya nosotros habíamos visto cosas en WebRace 64, por ejemplo, años anteriores, años antes de este juego, con la dinámica del agua. Y después vimos a WebRace también, más o menos por las fechas. Si dices, híjole, el agua no se ve tan bien, y las físicas del agua no se ven tan bien como ya los habíamos visto en otros videojuegos. Ese es mi pero con esta versión o con este juego. El juego lo tengo completito, se pueden dar cuenta. Aquí viene su manualín. Vamos a verlo. Aquí está, a color, como deben de ser los manuales, caray. Esta época. Miren nada más, qué bonito manual. Y bueno, lo que te da es cuáles son los personajes, cuál es la historia. Aquí está un mapa, miren. Un mapa del de ahí del lugar, el horrible control, el primer control de Xbox. Parece una hamburguesa, está horrible este control, pero bueno, ahí está, para que lo conozcan, para quien no lo tiene. Yo no lo tengo, yo tengo la reedición del juego, del control, pero bueno, puedes elegir diferentes tipos de botes, o bueno, de armamento de los botes más bien. Y pues es una cosa muy bonita, muy interesante en ese aspecto de la selección de los de las cosas que hay acá en Bloodwake. Ahora, el juego, insisto, fue el de lanzamiento prácticamente. Y eso lo hace una joyita, más o menos, por aquello de la fecha en la que está lanzado. Prácticamente tiene 19 años a día de hoy. Y ya casi estamos, literal, casi va a cumplir sus 19 años. O sea, ya es un clásico totalmente de la Xbox. Hay dos versiones de este videojuego. Está esta versión y está la Platinum Hits, que fue lanzada, me parece que en 2005. 2004, 2005 ya fue lanzado ya como Platinum Hits. Y de hecho, pues también lo haría coleccionable la otra portada, la otra versión. Que lo único que cambia es la portada y la forma en que entregan el videojuego, ¿no? Poco que decir en ese aspecto.
recomendable, pues solo para los coleccionistas de Xbox original. Hasta donde me queda, no tiene retrocompatibilidad ni con Xbox 360 ni con Xbox One. Supongo que ni con Xbox Series X, que esa es una lástima. No nos cumplieron eso que en parte habían dicho, o más bien, lo cumplieron retóricamente, ¿no? Dijeron, va a tener toda la retrocompatibilidad que hay hasta el momento. Él les faltó decir esa parte y no en general de todos los juegos. Eso hubiera sido genial. Al menos no lo han cumplido. A lo mejor en el futuro sí lo pueden cumplir. Me extraña que Bloodwave, siendo de ellos, no lo haga. Pero bueno, no tienen derecho, no tienen ni problemas de derechos de autor ni nada, creo yo, con este videojuego como para poder armarlo en la retrocompatibilidad. Y eso estaría bastante interesante hoy en día. Pero bueno, hablemos de precios. Bueno, de rarezas primero. El juego tiene una rareza del 27%. El Platinum Hits es un poco más común, 25, un poquito más raro. Estoy confundido. Este es más raro, el otro está ligeramente por fácil de encontrar, ligeramente más fácil de encontrar, sería lo que trato de decir, y de hecho es más barato. Hablemos de precios en Price Charting. Este juego vale $4.80 el puro disco, $6 con en este formato, que sería con caja y manuales y todo original, entre comillas, y $12 el juego cerrado. No hay graduados en este caso, ya sabemos que los discos son difíciles de graduar. Aquí tengo un detalle con la caja, me parece que la caja no es original de Xbox, pero da lo mismo. La caja, hay muchas cajas originales de Xbox que podríamos cambiarlo, lo importante acá es la portada y el manual y el disco, que esté en buenas condiciones. Eso lo cumple perfectamente. En cuanto a precios en México, el juego me lo topé entre las dos versiones, el Platinum Hits y el normal. El Platinum Hits está desde los $130 hasta los, bueno, $120 hasta los $500, wow, no, nunca. Y esta versión está entre los $200 y los, más bien, $150 es lo más barato de esta versión, y lo más caro, $250. O sea, no es un juego caro, como les puedo... $400, más bien. El otro sí está bastante caro. ¿Cuánto pagar por el videojuego? Yo creo que entre $100 y $250 valdría la pena si está completo. Pero tomen en cuenta que es un juego, pues, meh. O sea, no solo para coleccionistas, ¿no? Digamos que gastar $200 estaría pensándolo mucho. ¿Cuánto me costó a mí? Alrededor de 33 pesos, porque lo compré en un lote, me vendieron 30 juegos juntos y venía este, por eso aparece en mi colección. Entonces, pues ya sacando las cuentas de cuánto sería de cada juego, son como 33, 34 pesos, póngale 40 pesos así en este estado. Me pareció muy, muy buen deal. Yo creo que deberían de pagar algo más o menos por ese precio, por este videojuego, o aventarlo en un lote. Seguramente así les va a parecer más barato y mucho mejor para tenerlo en la colección. Pero bueno, aquí está Bloodwake, uno de los juegos de lanzamiento del Xbox original del 2001, casi 2002, para Xbox original. Seguimos avanzando en juegos de videojuegos, subimos en la letra B, la sílaba BL o BLO en este caso. Muchísimas gracias por haberlo visto, ya vamos al video 300 y... pues, perdón por haber regresado un poco en la colección, pero pues llegaron estos juegos y no los puedo dejar atrás, ¿vale? Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo y adiós.